nos vamos a doblar, fueron las palabras del candidato de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, luego de la difusión de un video en el que se le vincula con lavado de dinero y tráfico de influencias. José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México, hizo un llamado a los otros aspirantes a la presidencia de la República a rendir cuentas y a explicar sus acciones. Y el Consejo Coordinador Empresarial condenó los rumores de un presunto pacto entre el presidente Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, presenta La Ciudad y el Mundo, con Vianey Fernández. Gracias por acompañarnos este viernes en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Soy Vianey Fernández. Los saludo con mucho gusto y también saludo con mucho gusto a mi compañera Lupita García Girón. Lupita, ¿cómo estás? ¿Ya es viernes? Así es, ya es viernes y no sé si lo has sentido tú, pero creo que ya no hace tanto calor como días anteriores. No, de hecho, el Servicio Meteorológico Nacional ya ha dicho que las temperaturas han bajado, ya son más, digamos, más comunes entre los 27, 28 grados centígrados, así que hasta ya un huracán se formó en el Océano Pacífico. Se siente, incluso si abres las ventanas, se siente como el aire un poquito más fresquecito, pero bueno, quédese con nosotros, que le tenemos la información más destacada que hasta el momento. Bueno, pues después de este reporte del clima, ya estamos listos en el 21.2, la señal del canal de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Este viernes lo invito a conocer lo que ya es noticia. Arrancamos con nuestro resumen informativo. Tras la difusión de un video en el que se vincula a Ricardo Anaya, candidato de la coalición por México al frente, con lavado de dinero y tráfico de influencias, el panista afirmó en conferencia de prensa que no conoce al hermano de Manuel Barreiro. Esta tarde ofreció justo un mensaje a medios en Jalisco, donde aseveró que ganará este primero de julio. Estos ataques de mentiras y de calumnias iniciaron hace ya varios meses, con la misma historia y con las mismas mentiras. Tras la difusión de este video, el candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, escribió en su cuenta de Twitter: "Insulting and unacceptable". Más tarde se reunió con empresarios del Consejo Coordinador Empresarial, donde se refirió a este tema. Yo creo que acá quien toca rendir cuentas sobre sus actos, yo siempre sobre los míos. A mí me han auditado en los últimos 20 años de mi servicio público y me presento frente al electorado. Por su parte, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, aconsejó a Ricardo Anaya actuar con aplomo porque el que se aflige, dijo, se afloja. El líder moderista rechazó que haga pactos en lo oscurito ante las acusaciones de un presunto acuerdo con el presidente Enrique Peña Nieto. Falta muy poco tiempo y ya no les va a alcanzar porque ni uniéndose van a poder ganarnos, ahí están las encuestas, ya estamos más de 50% de ventaja, no de ventaja, 50% de intención de voto, de ventaja como 26 puntos. Nosotros no hacemos acuerdo en oscurito, o sea, lo que hacemos es a la luz pública, sí, siempre. Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, hizo un llamado a la concordia, unidad y paz para lo que resta de la campaña presidencial. Ninguna campaña que nos denoste, que nos separe, será positiva para la democracia. Desde la empresa, desde las organizaciones empresariales, hacemos un llamado hacia la unidad y hacia la paz. Generemos un ambiente de concordia. Es el futuro de México lo que nos debe de identificar. No es la coyuntura de quien gane, es las acciones que emprenderemos para que cada mexicano tenga una oportunidad. Este viernes, y luego de tanto prometerlo, se dio a conocer que la iniciativa del candidato Jaime Rodríguez Calderón sobre mutilar las manos de los funcionarios corruptos y avalar la pena de muerte ya llegó al Congreso de la Unión a través del diputado federal Gilberto Rodríguez Garza.
¿Y quién lo entiende? Primero manifestó su apoyo al José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México a la presidencia, y ahora sí recibió al candidato de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Ve usted de quién hablamos? ¡Presidente! Esto fue hoy, tal y como lo decía el gran Vicente Fox. Bueno, el Instituto Nacional Electoral dio a conocer que recibió una cifra récord del voto de mexicanos en el extranjero. Se trata de 41.914 paquetes electorales postales, es decir, 8.803 más que en 2006 y 952 más que en 2002. La representación de Morena ante el INE informó que ha recibido más de 2.500 denuncias de usuarios que han recibido llamadas de ataques contra Andrés Manuel López Obrador. El INE y la FEPADE ya investigan esos casos. Y suman al menos 382 agresiones contra políticos que han dejado 110 muertos, 43 de ellos candidatos, precandidatos o militares de algún partido político. En Torreón, Coahuila, atacaron al director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de la entidad, Carlos Centeno. Su escolta murió en el lugar. Aquí en la Ciudad de México, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR detuvieron en Tláhuac a Marco Antonio N., considerado el tercer al mando del cártel de Tláhuac. El jefe de gobierno capitalino, José Ramón Amieva, promulgó la ley que extingue delitos a quienes se les haya imputado por manifestarse en la Ciudad de México entre 2012 y 2015, es decir, quedarán libres. Y la Ciudad de México se encuentra en contingencia por falta de agua, así lo informaron autoridades capitalinas. Se estima que alrededor del 10% de la ciudadanía en 7 delegaciones enfrentan escasez de este líquido. Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Juntos Haremos Historia al gobierno capitalino, aseguró frente a destacados comerciantes de la ciudad que de ganar el 1 de julio no dejará de lado la protección y apoyo a los pequeños negocios. Yo creo que hay que fortalecer al mercado público de la Ciudad de México, no solamente porque viven muchas familias de él, sino porque pues, es parte de nuestra historia. Hay que fortalecer también las pequeñas tienditas familiares, como lo dije, y al mismo tiempo que los otros desarrollos existan. Yo creo que todo es compatible, nada más hay que ponerse de acuerdo cómo. Y durante su recorrido por la delegación de Xochimilco, este viernes el candidato del PRI a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Miquel Arriola, se refirió al tema del video que circula en redes sociales en contra del candidato del Frente, Ricardo Anaya, y aseguró que con esto su adversaria, Alejandra Barrales, se verá afectada en la contienda local. El electoral de la Ciudad de México dieron luz verde a la impresión de 23.7 millones de boletas que se utilizarán el próximo 1 de julio aquí en la capital del país. Y envía la Cruz Roja Mexicana 130 toneladas de ayuda humanitaria a Guatemala. 20 voluntarios también se trasladarán al país centroamericano para apoyar en labores de búsqueda y rescate. El Instituto Nacional de Rehabilitación espera la llegada de un hombre y una mujer quienes resultaron con quemaduras de segundo y tercer grado tras la erupción del volcán de fuego en Guatemala. Se trata de Rosa María Fernández, de 23 años de edad, y de Jaime Alberto García López, de 30 años. Y en Francia se suicidó el chef estadounidense Anthony Bourdain. Fue encontrado muerto en un hotel de Estrasburgo, en el marco de una filmación de su programa estelar para CNN, Parts Unknown, informó la cadena televisiva.
Gracias por culminar la semana bien informado con nosotros aquí en la ciudad y el mundo. Mire, especialistas y organizaciones no gubernamentales elaboraron un atlas de riesgo político electoral, el cual indica que la violencia política en México ha dejado en el lapso de los últimos 12 años un total de 292 víctimas, que incluyen alcaldes electos en funciones, con licencia, candidatos y otros actores políticos y sociales. El especialista de la Universidad Iberoamericana, Boris González, y Laura Elena Errejón, del Movimiento Provecino, aseguraron que la situación es sumamente grave y un verdadero problema para México, porque cuando se asesina o agrede a un gobernante, a un aspirante a gobernar, a un funcionario público o a un periodista, se lastima el Estado de Derecho y se mina a las instituciones. Además, el estado donde más asesinatos asociados a la violencia política se han cometido es Oaxaca y no Guerrero, como se podría suponer. Se podría suponer porque en los últimos meses Guerrero ha sido el escenario donde han ocurrido más asesinatos, pero este estudio que realiza tanto especialistas como organizaciones no gubernamentales es de los últimos 12 años. Hay que recordar que en este proceso electoral, nada más en este, de septiembre a la fecha, van 93 personas ligadas a la política que han sido asesinados. Lupita. Mientras tanto, les comento que el Instituto Nacional Electoral informó que durante el actual proceso se han registrado un total de 19 asesinatos a aspirantes a cargos de elección popular. De acuerdo con el INE, de diciembre de 2017 a la fecha, los crímenes se han registrado en Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Chihuahua, Oaxaca, Guerrero, Estado de México y Puebla. El presidente del órgano electoral, Lorenzo Córdoba, explicó que las 19 personas pertenecían a diferentes partidos políticos y todos estaban compitiendo por un puesto de elección popular a nivel local. Y en más sobre la violencia electoral en Torreón, Coahuila, el ex candidato a ese municipio por el PRD, Carlos Centeno, fue baleado en el centro comercial Galerías Laguna. El político resultó lesionado de gravedad, mientras que su escolta murió en el sitio. Se reportó que un sujeto que portaba un arma de fuego se acercó a la camioneta Dodge Ram color negra, donde viajaba el aún director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón, y su escolta. Y este personaje los agredió a balazos. Son imágenes fuertes, pero son prácticamente estas imágenes que ya se repiten más a menudo en nuestro país. Lupita. Mientras tanto, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, durante la 19 reunión plenaria de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, que se realiza en Cancún, informó que para explicar qué pasa en nuestro país y por qué existe tanta violencia, es necesario definir el papel de las policías, así lo dijo. Lo que se está discutiendo en este momento es, bueno, ¿y qué modelo para los municipios es el óptimo en materia de seguridad frente a este fenómeno complejo? Y no se ha dado una respuesta única, ¿eh? Llevamos 8 años discutiendo el tema del modelo policial municipal. Si desaparecen, si es mando único, si es mando mixto, si son mandos temporales, si se modifican la constitución, qué funciones le toca al municipio en materia de seguridad. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. No se vaya.